Buenas, señoras y señores. Germán Ter, en su cuenta oficial en la red social X, ha mostrado su indignación con las palabras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo en una entrevista en la cadena SER, donde el portavoz socialista exigía que se atajase de raíz las críticas contra el PSOE, que conducían, en su opinión, a comportamientos violentos, como la piñata que se parecía a Pedro Sánchez en la noche de las uvas en Ferraz, además de señalar que la concentración de Nochevieja frente a la sede del PSOE fue un acto de violencia cargado de odio, donde se veía en la hazaña y en la rabia de los manifestantes contra Pedro Sánchez y que responde a la hipérbole permanente del discurso de la política española. Tras estas declaraciones del socialista, ha salido el parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo, Germán Ter, a denunciar esas palabras de Patxi López, porque detrás de esas declaraciones, el miembro de Vox veía una amenaza a los españoles que protestan contra la gestión de Pedro Sánchez. Además, Germán Ter analiza los términos que el portavoz del PSOE utiliza en la entrevista, como es atajar de raíz. El parlamentario de Vox advierte que cuando los socialistas amenazan es para quitarse de en medio a alguno de sus críticos. Y si esa amenaza llega después de lo que le hicieron a Alejo Vidal Cuadra, pues la cosa huele muy mal. Exactamente, Germán Ter escribía: esta intolerable frase de Patxi López es mucho más grave que todos los excesos verbales y gestuales que pudo haber en pasados meses. Este tipo está amenazando a todos los españoles que son críticos con el golpista Sánchez, hoy ya gran mayoría. Atajar de raíz sugiere acciones traumáticas que este matón de Rancé deberá explicar por qué, cuando los socialistas han amenazado así en la historia de España, estaba ya planeando asesinar a algunos de los críticos. La amenaza es aún más alarmante después de un tiro en la cara a Vidal Cuadra, que ocultan y no aclaran. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.